Good evening. May God Good bless you. evening, Miss. How was Yes, your good evening, weekend? teacher. How was your weekend? Fine. I hope so. And you? Fine, because I made a poleada bread, o sea, pan de poleada. I like that kind of bread since I was in El Salvador. And I noticed that I can do it, and I do it. I was baking. I tried to make my bread also, the bread we eat here, Ice baking too. but I made it with, it is called sourdough. O sea, masa, la masa madre o la masa ácida. Sourdough. Ah, okay. Entonces, esa masa dicen que uno puede comer pan sin culpa, o sea, porque no, como no se le pone levadura, sino que solo es agua y harina, ¿verdad? O sea, la levadura, o sea, se levanta con ella misma, o sea, ella misma crea su propia levadura. Entonces, ella misma se come su propio gluten, ella misma se come su, o sea, y entonces ya lo que uno se come ya es natural, o sea, no es algo que le vaya a hacer daño. Entonces, Ah, es el mejor okay. tipo de, es el mejor tipo de pan que puede comer alguien que padezca así de diabetes o de Ah, hipoglucemia. mire, bueno saberlo. ¿Verdad? Sí, porque Entonces, yo, a mí me gusta cocinar, ¿verdad? Y hacer así cosas, pero siempre lo hago con harina, no ocupo levadura, solo harina suave. No, pero ahí no se ocupa ningún tipo de levadura, o sea que el pan crece, pero es el mismo, solo que El mismo. no es un pan que lo vas a hacer en 2 horas, sino que es un pan que Sí, hay que empezar a claro. hacer desde un día antes. Sí. ¿Verdad? Y la masa madre se tiene que tener en la refrigeradora y Sí. la sacas cuando ya la vas a necesitar Ah, okay. para revivirla, ¿verdad? O Sí. sea, porque hay que, o sea, media vez tú ¿Cómo hiciste activarla? que la masa madre se hiciera, entonces uno Sí. tiene que reactivarla cada cierto tiempo, cada vez que baja Sí, antes sí. de hacer el pan. Entonces, Ah, sí. se reactiva siempre con agua y harina. Ah, sí. Interesante. ¿Sí? Y después también, como cuando uno está alimentando, por poquito que le ponga uno de agua y harina, siempre Sí. se crece y se crece. Entonces llega un momento en que ya tenés demasiada masa madre. Ajá. Entonces, hay cosas que se hacen con descartes de masa madre para no botar eso. O sea, Sí. los chefs lo botan. Yo no, yo lo ocupo para hacer galletas. Ay, qué rico. Entonces se pueden hacer galletas, se pueden hacer así como chips, como cuando Ajá. uno que quiere para o sea, cosas así, tostaditas. Crocante, ajá. Se puede hacer pizza también. Con masa Qué madre rico. hago rollitos de canela también. Regresamos a la Ay, qué 49 rico. de hierro Sí, crucero con la y lluvia lo de esta mejor es que lo noche comes y ha sabes que provocado no te va a hacer presencia mayor en la daño. zona una. Solo con la Sí, sal. así es. Sí. Y azúcar, en vez de Por el azúcar, me sector gusta ya está usar tratando.
Aquí le llaman raspadura, pero sería el dulce de panela raspado. O sea, vaya, ajá, ya se toma. Entonces, interesante. En YouTube puedes conseguir cómo es que se hace la masa madre. Ajá, lo voy a buscar. Sí, si porque no, mi esposo es escríbeme a mí y yo te mando los links. Ah, ok, va, va, ahí le escribo entonces. Chévere. Ok. Let's start then. What time is it? Todavía falta. There are different things that you can do with masa madre. And it's better for your health. Okay. Yes. And what about the others? How was your weekend? I am great. Right? What you have been doing? No me han reportado a nadie. Me imagino que todos hicieron todo. Porque no me han reportado que alguien no haya hecho algo. Espero en Dios. Ok, time for a change. Now, repeat after me. It is a miracle. It is a miracle. That curiosity. That curiosity. Survives. Survive. Formal education. Formal education. This is Albert Einstein. Okay. It's a miracle. Es un milagro. That curiosity, que la curiosidad, survives, sobrevive. Formal education. La educación formal. He doesn't like formal education. But it's true. There are some people that really don't like to be teachers. They are teachers just because there is nothing else to do for them. But they don't like to educate, because educate is something very, very, you have to love to give classes in order for the students to like what you are doing. Okay. Not all the teachers really like to teach. And I noticed it in all the places where I was working. When I was in El Salvador, I used to be the first one to get into school. And then I sit there and I look at all the other people coming in. And at the beginning of the day, they already come with a big face. And I say, wow. And characteristics, they are going to face the children, then how we can expect that our children really want to study if they have teachers with big faces from the very beginning of the day. Okay. And in my case, the first thing I do with my students is make jokes, because in that way they laugh, and when they explode laughing, then they can focus on what we are doing, because some of them haven't had breakfast, some of them haven't even had a shower, because in most of the places where we work, there is lack of water, okay, and things like that. But if we come to this, because I work for public school,
And if we come with a bad attitude, they feel it. And then they don't pay attention. Oh, so sorry, Benjamin. May God bless your family. Benjamin had a dead person in his family. Okay. Now let's continue. Lesson objective. Somebody to read the lesson objective, please. Bye. Lo vamos a, we will divide it. 1, 2. Three or four persons. Four persons, okay? Four volunteers. First volunteer, please. Okay, Anita. Until the first period. And Carlos Mauricio, after Anita, up to apartments, okay? And then other two people. Okay, Anita? Okay. Build your English language skills with this lesson and adjective noun. Okay, thank you. Now, Oscar? By the end of this class, you will learn how to express your opinions about houses and apartments. Thank you very much, other volunteer. Michelle? Additionally, you will be able to describe your house or apartment in English and use evaluating phrases such as okay, up to the and okay. Another volunteer, with examples. Esmeralda de la Cruz, could you help us? Apartments are too small for fit. Houses are too expensive. Our houses cost too much money. Okay, thank you very much, all of you. Okay. Now, evaluations with adjectives and nouns, okay? Now, repeat after me. Give opinions about houses and apartments. Give opinions about houses and apartments. Evaluate your own house and apartment. Evaluate your own house and apartment. Examples. Example. Apartments are too small for pets. But houses are too expensive. Houses cost too much money. Okay, Michelle, don't worry. Now, well, in my case, I realize that sometimes it is more expensive to rent a house rather than to buy one. Because the same amount of money you are giving to rent a house could be the money that you need to buy your own house monthly. So for me, it's better to own something for yourself rather than just rent it. Unless
you are not planning to live there. O sea, a menos que usted no esté planeando vivir en ese lugar siempre, entonces sí es mejor rentar. Pero si usted se quiere quedar en algún lugar, es mejor comprar su propia casa. Porque es casi, casi que es la misma cantidad y algunas veces sale más cara rentar que vender, que comprar su propia casa. No sé si ustedes se han fijado en las cantidades, ¿verdad? Entonces yo prefiero ir pagando poco a poco mi propia casa, que al final yo sé que va a ser mía, que estar pagando un alquiler a algo que nunca va a ser mío, ¿verdad? Esa es mi opinión. Sí, exacto. Yo comparto esa idea también. ¿Verdad? Entonces, it's better to pay for something that in time will be yours and later on for your children rather than paying for something that never will be yours, okay? And sometimes it's very, very expensive because they ask for 2 months ahead. And then at the end, they say, if you go, I will give you the money back. But sometimes they say, no, I cannot give the money back because I have to paint the house, I have to do this, I have to do that. And that's what I will be using the money for. That's why they ask for 2 or 3 months ahead. Then and when you, and you have to make a contract. And if you leave earlier and you have a contract, you still have to pay because you have a contract. Okay. Things that happen. Now, evaluations with adjectives and nouns. Audio transcription. This is something that you have the audio in the videotape, okay? But I write it down for you, okay? Now, repeat after me. Apartments are too small for pets. Apartments are too small for pets. Apartments aren't big enough for families. Well, that depends on the apartment, because I remember that the apartments from Sacamil and from Montserrat and from Ibu, they are very big. They are like houses. In very big bedrooms. But you don't have your own plot of land, okay? You only, you own the building up. If something happened with that building, you lost everything, okay? But they are very good buildings because all the earthquakes we have had in El Salvador, and they are still up. Okay. Now, apartments don't have enough parking spaces. Apartments don't have enough parking spaces. Apartments have just as many expenses as houses. Apartments have just as many expenses as houses. Yes, because an apartment is like a house. You have to pay the electricity, water, everything. And even if you live in an apartment building that has an elevator, you have to pay an extra thing for the use of the elevator. Okay. Yes. Because one friend of mine lives in an apartment and she has to pay for the use of the elevator.
Also, you need to pay the security. Yes, the security and other things. And the parking. And the parking. And if somebody visits you, cannot get the car into the parking. Or only one space for parking. Yes, one space for person. But if the person has a car, you cannot visit them. Well, that's horrible. Apartments do not have as many rooms as houses. It depends, because the apartments from Ibu and from Sacamil are even bigger than the houses that they are making now. Have you ever been in Sacamil or Ibu apartments? Have you ever seen them? ¿Alguna vez han ido a visitar algún apartamento de ahí, del Ibu o de Sacamil? No. Yes. They are big, very big. Bigger than most of the houses. It's similar as the house. Yes. Nowadays, if you buy first the furniture and then buy the house, you have to sell the furniture again, because they get not into the places where you have. It's better if you have first the house and then you measure to know what you can get there. Because they are very, very small houses now. Now, houses aren't safe as apartments. Houses aren't safe as apartments. Yes, because in the apartments, the people live more together, and there are always somebody in the passages, and they can see if somebody wants to get into your house, into your apartment. But with the houses, if you have a garden all around, then the people cannot see if somebody wants to get into your house. Now, houses aren't as convenient as apartments. Convenient es como conveniente, significa que más baratos. Las casas no son tan baratas como los apartamentos. Houses cost too much money. Houses cost too much money. Houses don't have enough closet space. Houses don't have enough closet space. Bueno, las casas que hacen ahora ni closet tienen. Yeah. You have to make your own closet. In my case, in my house, we have big closet space. And it was within the house already. And when we made some improvements in the house, up in the house, we make a room for my mother, a walk-in closet that she can get into. All the things there was just for her clothing. Now, houses does not have as much privacy as apartments. No, you could houses don't have as much privacy as apartments. Yo creo que esto es al revés. O sea, los apartamentos no son tan privados como las casas. Porque en un apartamento usted estornuda y le escucha él. Y le dice salud al vecino. Exacto.
Now, what is an adjective? This is not in your esto no estas cosas yo se las he puesto extra, ¿verdad? Porque no está en sus en su clase. Entonces, pero, o sea, si estamos hablando de adjetivos y de nombres, tengo que hacerles la diferencia, qué es un nombre y qué es un adjetivo para que ustedes comprendan. Entonces, a word or phrase naming an attribute added to or grammatically related to a noun to modify or describe it. Eso es un adjetivo. O sea, es una palabra o una frase que está dando un atributo que se agrega o que está gramaticalmente relacionada a un nombre para modificar o describirlo, ¿verdad? Entonces, el adjetivo siempre va a necesitar de un nombre. El adjetivo siempre va a necesitar de un nombre. Por ejemplo, the green house. House es el nombre. Green es el adjetivo. The house is green. La casa es verde. Aquí siempre, si se fijan, hay dos formas de usar el adjetivo, pero siempre está el nombre y el adjetivo, ¿verdad? El nombre y el adjetivo. Pero aquí, the greenhouse está describiendo la casa, que la casa es verde. Y aquí está diciendo que la casa es verde. Ya aquí está con el verbo to be. La primera es una frase. La primera es una frase. La segunda es una oración. ¿Cuál es la diferencia? Que en la primera no hay verbo. Y en la segunda hay verbo. ¿Verdad? Entonces, la primera es una frase, la segunda es una oración. ¿Por qué? Aquí tenemos el sujeto, que es the house, el verbo, que es el verbo to be, y el complemento, que en este aspecto es un adjetivo. ¿Ok? Now, adjectives. This is a list of adjectives that you can use in order to describe a house or an apartment. Okay, now repeat after me. Comfortable. Comfortable. Convenient. 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 Dangerous. Dangerous. Dark. 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 Bright. 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 Expensive. Expensive. Spacious. Spacious. Huge. Huge. Small. 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 Hay quienes solo me dicen small, hay quienes me dicen small, pero no me dicen cómo es solo small. 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 Yo sé que es difícil porque para nosotros en español no existe eso así, pero así como usted dice Spanish, small. Spanish small, o sea, es la, el sonido de la S saliendo sin poner la E antes. Porque no es small, es small, ¿ok? Como le hacen las serpientes, teacher. Exacto. Small. Inconvenient. Venenoso. Inconvenient. Inconvenient. Modern. Modern. Noisy. Noisy. Private. Private. Safe. Safe. Safe.
Vale. Esto tampoco no lo tienen ahí, pero para mí es importante que ustedes lo conozcan, porque esto sale en el examen del TOEFL. Entonces, si ustedes algún día se quieren ir a estudiar a cualquier lugar del mundo, porque a cualquier lugar del mundo que usted vaya, en las universidades le van a pedir que usted sepa inglés. ¿Vean? Si usted va a China, le piden que pueda inglés. No le piden chino, le piden inglés. Entonces, también en Japón y todo eso. Donde usted quiera ir a estudiar, qué sé yo, una maestría o lo que quiera, ir a algún cursito de algo, le van a pedir ya sea el TOEFL o el TOEIC, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Pero en los dos le va a salir esto, ¿verdad? En las oraciones, usted puede tener más de un adjetivo. No necesariamente todas, pero sí puede tener varios adjetivos. Por ejemplo, si se fijan en la primera fila aquí, están toditas, miren. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adjetivos y el nombre. Pero aunque no vayan todos, siempre llevan el mismo orden. O sea, usted no va a poner una opinión a la par del nombre si hay más adjetivos, ¿verdad? O sea, la opinión es la más lejana. Después sigue el size, o sea, el tamaño, shape, o sea, la forma, condition, la condición, age es la edad, color, el color, pattern, el patrón. O sea, porque una cosa es hablar del color y otra cosa es hablar del patrón. Por ejemplo, the pattern of this is flowered. O sea, tiene florecitas, ¿verdad? Entonces, it's white with flowered, blue flower, ¿ok? Entonces, origen, material, purpose, propósito, y después va el noun, ¿verdad? Entonces, y aquí dicen los diferentes ejemplos, ¿verdad? Para cada una de las cosas. Now, repeat after me. The usual order of adjectives. Sometimes there is more than one adjective in a sentence. There is an order. They must be followed. You won't always find them all in one sentence. Okay. Esto ahí lo leen ustedes por su parte, ¿verdad? Ahí están los ejemplos de cada cual. Aquí yo les pongo otros ejemplos, ¿verdad? Y this is the usual order of adjectives chart, ¿verdad? How much or how many? What is it like? How big? What shape is it? How old, what color, what's the pattern, where is it from, what is it made of, and what is it? O sea, this is the noun. Okay. Si se fijan, aquí está un poco diferente, porque les estoy agregando esto, que es how much o how many, antes del opinion. Pero también hay otras cositas aquí de por medio que no las puse, ¿verdad? O sea, ustedes pueden hacer como un consolidado de los anteriores con este que les puse aquí,
¿verdad? Entonces, aquí está un como ejercicio, ¿verdad? Para que ustedes lo hagan por su cuenta, ¿verdad? Este ejercicio, si usted no lo quiere hacer, no lo hagan, no es necesario, porque esto no es de la plataforma. Esto es algo que yo le doy para que ejerciten esto. ¿Por qué se lo doy? Para ejercitar. Si usted no pone en práctica el conocimiento, no se le refuerza. Pero esto no es obligación, o sea, es más obligatorio que usted trabaje en la plataforma y cuando tengamos tiempo lo podemos hacer, ¿verdad? Pero, es interesante que traten de hacerlo. Aquí está otro continuación, ¿verdad? Siempre lo mismo de poner en orden. Y aquí sí, esto sí es parte, yo creo, de ya lo que es las comparisons ahí de su plataforma. Entonces están las evaluations y las comparisons. Okay. In the evaluations, it says apartments aren't big enough for families. Entonces, ahí está dando usted una evaluación. O sea, los apartamentos no son tan grandes como tan grandes o lo suficientemente grandes para las familias. En the comparisons, o sea, comparisons es cuando usted está diciendo tanto como o más grande que. Pero esas son comparaciones. Entonces, in this case it says houses aren't as convenient as apartments. O sea, las casas no son tan convenientes como los apartamentos. Cuando usted mire as, es tan como, ¿verdad? Así se traduce, tan como. Esa as. Entonces, now repeat after me. Apartments aren't big enough for families. Apartments are too small for pets. Okay. Comparisons. Houses aren't as convenient as apartments. Houses are just as convenient as apartments. Se podría decir que aquí está diciendo cosas diferentes. Aquí dice que no son tan convenientes como los apartamentos y aquí dice que pueden ser tan convenientes como. O sea que estas dos son diferentes. Pero ¿qué es lo que sucede? Acuérdese que aquí están haciendo comparaciones y evaluaciones y estas son subjetivas. ¿Verdad? Depende de quién da su opinión. De Seima en El Salvador. O sea, si usted le pregunta a alguien que le agrada lo que se está haciendo en El Salvador, le va a decir que todo está bien. Y hasta se va a enojar con usted si le dice que algo está mal. Pero si usted le pregunta a alguien que lo mira que todo está mal, no, con nada se queda bien con él. O sea, con nada de lo que sea. Y entonces, ¿por qué? Porque son cosas subjetivas. O sea, cada quien da su opinión de acuerdo a cómo lo siente. Y no hay opinión. O sea, si ellos así lo sienten, es porque así lo sienten. O sea, cuando usted está dando su opinión, no hay opinión buena, no hay opinión mala. O sea, todas las opiniones hay que respetarlas. Pero si usted no está de acuerdo con algo, hay que dialogar. Por ejemplo,
con mis mejores amigos, yo discuto y muchas veces tenemos diferencias, pero no por eso nos vamos a enemistar, ¿verdad? O sea, es más, algunas veces ellos dicen sus cosas, yo digo las mías y después llegamos a otras conclusiones y sacamos una cosa nueva, ¿verdad? O sea, uniendo lo que ellos dicen, sacando las cosas buenas que ellos dicen de las cosas buenas que yo digo y hacemos otra cosa. Entonces, pero es respetándose, ¿verdad? Respetándose y queriendo arreglar las cosas. Mira, entonces, aquí está, esto sería el ¿cómo se llama? La fórmula de cómo se pueden hacer esto. El sujeto, apartments, el verb to be, aren't, el adjective, big, enough, ¿verdad? Big, y después enough, y el complemento, for families. Y después está subject, verb to be, to, and the adjective and the complement. In this case, apartments are too small for pets. Then, we already have said what is an adjective. Now we are going to say what is a noun. A noun is a word other than a pronoun used to identify any of a class of people, animal, places, things, or abstract ideas. O sea, son para identificar ya sea personas, animales, lugares, cosas o ideas abstractas. Eso se conoce como common noun, ¿verdad? Or to name a particular one of these, proper noun, ¿verdad? O sea, que aquí nos está hablando ya de una forma de clasificación de los nombres. Hay nombres comunes y hay nombres propios. Por ejemplo, I am a woman and I am a teacher. Esos son common nouns. But I am Ruth Elizabeth Hernández. That is my proper noun. Okay? Nouns can function in a sentence as a subject, an object, or object of a preposition. ¿Verdad? Eso sería en lo que conocemos como prepositional phrases. ¿Verdad? O sea, los nombres pueden funcionar en una oración como sujeto o como un objeto o como el objeto de una preposición. Examples: girl, book, love, Mary, Paris. ¿Verdad? Esos son nouns. Girl, book, love son common nouns, and Mary in Paris son proper nouns. Now, nouns. Repeat after me. Parking spaces. Parking spaces. Closed space. Closed space. Privacy. Privacy. Money. Money. Bedrooms. Bedroom. Bedrooms. Garden. Garden. Kitchen. Kitchen. Dining room. Dining room. Living room. Living room. Bathroom. Bathroom. Now, evaluations and comparisons with nouns. Aquí tenemos. Apartments don't have enough parking spaces. Apartment.
Apartment, don't have enough parking space. Right, este de este parking sería el now, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que es la fórmula. Houses cost too much money. Houses cost too much money. ¿Verdad? Entonces aquí estamos haciendo evaluations. Y aquí están a la par las comparisons. Apartment had just as many. Aquí me equivoqué. Disculpen. As many rooms. As houses. No tiene nada que ver los nouns ahí. Okay. ¿Estoy compartiendo? Sí, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes. Apartments don't have as much privacy as houses. Aquí sí, miren. Ahí sí estoy de acuerdo. Los apartamentos no tienen tanta privacidad como las casas. In my case, here where I live in Panama, we don't have wall-to-wall neighbors. O sea, no quedamos así que las casas van pegaditas así una con otra, sino que está la casa aquí y a todo alrededor hay jardín. Bueno, entonces yo tengo jardín atrás, tengo jardín adelante y tengo jardín a los lados. O sea que su casa está en el centro. Exacto. Entonces, y lo mismo mis vecinos, o sea, ellos tienen a todo alrededor el espacio y la casa está en medio, ¿verdad? No topamos pared con pared con el vecino, ¿verdad? Hay ventajas y hay desventajas, porque, por ejemplo, ya han habido vecinos que se les metieron los ladrones, más que todo cuando al principio que no habían como puesto sus propios muros y todo eso, que se les metieron los ladrones y nadie se dio cuenta. Tan privado es que se les metieron los ladrones, dejaron vacío y nadie se dio cuenta. Ay, no. Bueno, yo aquí en mi cuarto tengo un botón de pánico. O sea que si entraran los ladrones, me vengo aquí y toco ahí y para que se enteren los vecinos que hay ladrones. Wow. Y como aquí cerca también queda la policía, queda casi que atrás de mi casa, ¿verdad? No tan lejos. Han puesto ese botón de pánico a modo de que hasta ellos lo oirían allá. Entonces está chivo. Lo vinieron a probar. Los propios policías. Los propios policías lo vinieron a probar. Entonces, porque les interesaba de que un botón de pánico, que todos sepan que algo pasa en esta casa. Y lo mismo creo que pusieron en cada una de las casas. Hasta ahorita no lo he usado. Chido. Espero que nunca lo use, tío. Espero que nunca lo use. Mire, y espero que si algún día alguien lo usa, que sea el pobre ladrón que lo necesite y no yo. Yo soy exagerada. Yo cuando iba camino para la universidad, yo estudiaba en la Universidad Tecnológica y me iba a pie desde mi casa hasta la Universidad Tecnológica. Yo vivía en la Vista Hermosa. Entonces me cruzaba todo lo que era la 25 hasta que llegara donde la hasta. O sea, bajaba allá por el Ibu y me metía por la 25 y de ahí bajaba para la Tecnológica. Me encontré varias veces con ladrones que quisieron hacer de las suyas conmigo y les fue meando a los pobrecitos. Eso sí, yo en verano o en invierno siempre andaba una
sombrillitas, de aquellas chiquititas así. Porque con esas las agarraba guamazos a los pobres ladrones. Wow, me decía la gente, ¿por qué haces eso? Que no ves que muchas veces no andan solos. Y yo les digo, miren, yo creo que con la penqueada que le doy a uno, el otro no se atreve a llegar. Nunca me dejé. Nunca me dejé. Soy. Pero es que, o sea, yo siempre he dicho, si le van a robar de las cosas, que las cosas se hacen, su vida vale más. Pero lo digo, pero a la hora de actuar, se me olvida. O sea, que en el momentito, los mismos consejos que yo doy, se me olvidan. Entonces, soy reaccionaria. Ya cuando llego al lugar donde voy a llegar, me pongo a pensar qué es lo que hice, pero ya, ya lo malmaté al hombre, ya para qué. Ay. Miren, revisé y hoy sí están las discussion box. Las vamos a ver. Les voy a enseñar. Hoy sí ya están. O sea que se puede trabajar ahí. Permítanme. Chair. Dígame. How is the life over there in Panama? Ahorita ya está empezando lo que era El Salvador hace 25 años. Oh, really? Sí, cuando yo vine aquí, si había uno o dos muertos en la semana, era mucho. Pero hoy sí ya están empezando. Y es que lo que pasa es que los que se escaparon de allá del Salvador están viniendo para aquí. En Costa Rica ya llegaron. En Costa Rica están con una gran criminalidad. De veras. Sí. Vale, aquí está, miren. Aquí está donde dice, añade una publicación. Estoy compartiendo. Yes. Vale, aquí donde dice, añade una publicación, usted le va a dar clic. ¿Verdad? Y entonces usted pone, si va a tener alguna pregunta, consulta o duda, pone pregunta. Y si no, aquí en discussion. Y aquí en el título, pone su nombre. O sea, digamos, yo pondría Ruth. Y después, aquí, ponen lo que le estamos preguntando en la discussion box. O lo que ya no entendió. Lo que le deja en la discussion box. Aquí, permitan. Por ejemplo. Aquí casi al final creo que, es que se los ponen, permitan. Bueno, mejor se los comparto desde lo que yo tengo. Aquí en la discussion box estoy compartiendo. ¿Sí? Dice, evaluate your house or apartment depends on where you live using the adjectives and nouns listing in the class. ¿Se acuerdan que les di una lista de adjetivos y les di una lista de nouns? ¿Verdad? De que con lo que pueden hacer ustedes su comparación con respecto a house and apartments. ¿Verdad? Yes, teacher. You may use others. O sea, si ustedes quieren usar otros, pueden ocupar otros. Following the formulas and examples. O sea, ahí les puse las fórmulas y también les puse los ejemplos. Write as many examples as you can. O sea, aquí no les está diciendo 3, 4, ¿verdad? Sino que tantas como usted pueda. Digamos, usted tiene su casa, usted la va a evaluar, ¿verdad? Si considera que es big enough, o si considera que es too small, o si considera que is noisy, o si usted considera que es quiet. Here in my neighborhood,
it is normally quiet because we live in a place where there are a lot of goods around. O sea, vivimos en un lugar donde hay bastantes, como todavía partes selváticas. Pero también ya aquí ya se hizo como, ya hay bastantes casas, ¿verdad? Pero como les digo, en this neighborhood, we are not wall to wall. O sea, no estamos pared con pared. Entonces, a mí me gusta porque para llegar aquí yo veo bastantes bosques alrededor. Pero nos queda también cerca varios centros comerciales. Entonces, como que vinieron a abrir varios centros comerciales porque vieron que aquí se estaba poniendo bastante grande de población. Entonces, para que no tengamos que ir hasta Panamá a comprar cosas, nos trajeron los centros comerciales aquí. Porque para ir de aquí a Panamá, si nos vamos en hora pico, pueden ser de 2 a 4 horas para llegar. Teacher, ¿y a Panamá es más caro que El Salvador? Sí, como el doble. Pero también así se gana. O sea, si usted consigue... ¿Y en la vivienda, teacher? ¿Y cuánto es el salario mínimo, disculpe? Eso te iba a decir, que el salario mínimo es casi el doble que en El Salvador. O sea, mi hermano a su gente, o sea, sus... Mi hermano tiene una empresa como de construcción y también de purificación de aguas residuales. Y a su empleadito, el más, gana 800 y pico al mes. ¿Verdad? Entonces, se gana bien. Se gana bien. Pero a la gente que viene de otros países, cuesta encontrar trabajo. O sea, cuesta. O sea, si quieres estar legal, cuesta. ¿Cómo incorporarse? Es lo que cuesta. Sí, cuesta. Por ejemplo, a mí hasta hace muy poco me salió el permiso laboral. Y ya que me salió el permiso laboral, ya estoy así, como que ya me hice muy exquisita, ¿verdad? Porque digo, ¿para qué me voy a estar? O sea, ya viví 5 años sin trabajar. ¿Y para qué me voy a estar fregando más? O sea, a mí me gusta lo que yo hago. Pero también la gente aquí es bien diferente a la gente en El Salvador. Entonces ahí me pongo a pensar yo. En El Salvador se podría decir que todavía yo sentía que había cierto respeto hacia el profesor, ¿verdad? Cierto respeto, no todo, porque había gente que no te respeta, ¿verdad? Pero yo aquí siento que el tipo de gente que hay aquí, o sea, son bien, bien diferentes a como son la gente en El Salvador. Entonces, digo, ¿para qué me voy a meter, yo digo, a estar teniendo problemas? Sí, ya no estoy igual, para estar teniendo problemas. Aquí en lo privado, lo público no es tanto, pero en lo privado sí, es como el profesor, es visto así como, o sea, los alumnos, si no es el maestro de su sección o de ciclo, es como que, ¿y usted qué me va a decir, amigos? Por ejemplo, los adolescentes, preadolescentes. Uh-huh. Antes nosotros, cuando yo estudié todavía, se respetaba cual profesor de cualquier. O sea, ahora ya no. Fuera profesor de primer grado o fuera profesor de bachillerato. Ahora ya no. Ahora ya es como en el privado. O sea, le estoy hablando del el rubro no, privado. No, también en el público, no crea. Y con eso de ya los es maestros era peor. Es la generación cristal, ya, sí. Sí, yo por eso... Llegaban desde el papá y es como me gritaron, me habló. Bueno, a mí por lo menos, habían alumnos que hasta me mandaban al palabrero, ¿verdad?
Entonces me iba a buscar el palabrero a la escuela y me dejaba la ¿verdad? Que la noteta, que le, Sí, que vea que si los quería poner muy en cintura, que me las iba a ver con él. Y yo le dije al palabrero, venía a hablar conmigo, no me dejes recado. Te espero después de que se vayan los bichos, te espero hasta tal hora para que vengas a hablar conmigo. Porque le dije yo, al poner yo disciplina aquí, hasta una ayuda te estoy dando. Porque a ti te gusta que la gente que está bajo tu o sea, que tener gente disciplinada. Porque con ellos, si no seguís lo que ellos dicen, te matan. ¿Verdad? Y entonces, alguien que no está acostumbrado a tener disciplina, no va a tener disciplina en cualquier aspecto. Entonces yo le dije, que venga a hablar conmigo. Por mí no hay problema. Yo no les tengo miedo. Si yo he trabajado, y no es broma, es cierto. Yo he trabajado con los menores infractores. Yo solita, rodeada de 300 gentes. Yo solita, sin ningún guardia a la par mía. Dándoles clase a los menores infractores. ¿Qué miedo les voy a tener yo a los que andan afuera? Si los que están adentro son peores. Y me las vi, pues, y ahí, y todos me respetaban. Bueno, es más, donde yo trabajaba era en el menor infractor de allá de Aguachapán. Hubo un fin de semana que hubo o sea, se escaparon, y ese día no me dejaron dar clase porque se acababan de escapar. Con mi mamá fui a comprar al centro, aquí en San Salvador, ahí en San Salvador, fui a comprar unas cosas que ella quería para adornar en Navidad. Y entonces, y yo, como yo tengo una gran vista periférica, noté que hubo un movimiento raro, y yo venía con mi mamá, habíamos ido en bus, porque antes que no se podía ni pasar por el centro, antes, ¿cómo era? Habíamos ido en bus, y yo noté el movimiento, y le dije a mi mamá, mamá, apúrate. ¿Y por qué me? No te voy a decir, apúrate. Y en eso se nos llegaron a poner dos cheros, uno a la par de ella y otro a la par mía, y lo voy viendo, el chamaquito. Y era uno de los que yo le había dado clase allá en Aguachapán. Y me dice, hola, teacher, tiempo de no verla y que no sé qué. Ah, hola, hijo, ¿qué tal? ¿Y qué andas haciendo por aquí? ¿Qué le gusta venir? Y así, ¿verdad? Y mi mamá y que no sé qué, ¿verdad? Entonces, ellos habían ido como a decir, a ella no la toquen. Porque venían otros que ya, pero como él me conoció, dijo, no, es la teacher. Pues me fue a cuidar y me escoltó hasta el bus. Tomamos el bus y nos fuimos. Y mamá, ¿y de dónde conoces a esos muchachos? Mamá, ahorita cállate, ya te voy a contar. Pero así son, o sea, ellos con la gente que se ha dado a respetar con ellos, lo respetan. ¿Verdad? Y la aprecian, porque yo llegaba a darles como clases, como para que ellos eran como de hacer artesanías y cosas así para que ellos se ganaran la vida y para que no pasaran sin hacer nada. Entonces, y siempre me vieron que yo siempre yo los atendía a ellas como cualquier alumno. O sea, y yo no les mostraba miedo ni nada. Porque lo peor que uno puede hacer con un marero es mostrarle miedo. Porque ellos son como los chuchos. Un chucho a usted le siente miedo, lo muerde. Usted no le muestra miedo, lo respeta. ¿Verdad? Entonces así era yo con él. Entonces, pero hasta ahorita nunca llegó el marero a hablar conmigo. Nunca llegó. Pero eso sí, ¿verdad? O sea, yo estaba señalada. Y yo por eso me tuve que venir, porque como yo también tengo tres hijos, entonces acuérdense que hijo de uno que no se mete en esas cosas, hijo de uno que corre peligro que lo mate. Oye, es diferente, ¿verdad? Pero cuando yo me vine todavía no estaba a buscarlo. Pero no me arrepiento. Mis hijos se han acomodado bien aquí, se han adaptado. A mí me hacen falta mis trabajos porque yo en El Salvador trabajaba en tres lugares diferentes. ¿Verdad?
Yo no sé por qué es que la gente se queja de que no tienen trabajo. Yo le digo, yo siento que como que no lo buscan bien, porque para que yo haya tenido 3 trabajos, es que hay, ¿verdad? ¿Qué pasa, teacher? Que hay personas que andan buscando trabajo esperando no encontrar. Sí, deseando no encontrar, así como estoy yo ahorita. No, pero sí, a mí me gusta trabajar. Pero, ¿cómo se llama este? Por eso trabajo con ustedes. Porque a mí me gusta darle clases a la gente que quiere trabajar, que quiere estudiar, que quiere aprender. No a la gente que hay que andarlo rogando para que aprenda. Eso no me gusta. Y es que siento que hemos abarrotado demasiado la educación. O sea, es cierto que es un derecho, ¿verdad? Pero también muchas veces a la gente que porque es de gratis creen que no vale la pena. Y no es así. Yo tuve a mis hijos en escuela pública. Los tuve que sacar por los problemas con las maras. Pero yo tuve a mis hijos en escuela pública. Y entonces, o sea, ¿cómo no voy a creer yo en la escuela pública si yo soy profesora de escuela pública? ¿Verdad? Y entonces, pero bueno. Yo critico a los profesores que siendo profesores de escuela pública ponen a sus hijos en colegio. Porque entonces, ¿qué dicen de sí mismos? No confían en la educación. ¿Por qué será? ¿Verdad? Y mis hijos aquí les fue muy bien en el estudio. Y vinieron a estudiar, bueno, los grandes en la universidad y el pequeño al colegio, y un colegio bilingüe. Pero ni modo. Bueno, entonces ahí está lo del discussion bus. Ya les enseñé cómo es que van a entrar. Les voy a enseñar, vaya, por ejemplo. Estoy compartiendo, sí, ¿verdad? Vale. Aquí les puse mi nombre y aquí voy a describir la casa, digamos. My house has a garden all around. I like to plant trees. Y entonces, has a big garden. Entonces, enviar. Y entonces ahí va a quedar. ¿Verdad? Entonces va a quedar con mi nombre, entonces así van a saber quién es el que le escribió, ¿verdad? Aquí está, Ruth Elizabeth Hernández, ¿verdad? Y entonces ustedes ahí van describiendo su casa, etc. Entonces, sí, en los videos, ustedes vean, cuando ustedes vean que hay, añade una publicación, ahí es donde va a hacer usted la discussion box, ¿verdad? Teacher, have a question. Díganme. The next, the three, okay, the three step, okay, the work, the one, middle, two, the middle term exam. Yes, I don't, no lo pude hacer ahora. No, pero ahorita estamos empezando apenas con la sección 3. El examen, ajá, va después de la sección 3. O sea, pero cuando ya jueves, se termina, no para deja el, que. Para el no jueves deja vamos a terminar. ¿Y qué pasó? ¿No lo pudo hacer o no le permitió? No, no me permitió hacerlo. Sí, cabal, mejor. Uh-huh. Sí, no, no me permitió hacerlo. O sea, terminé la tercera.
el tercer punto, digamos. Ajá. Así, ¿verdad? La sección de los videos, contesté y así. Lo que no hice fueron los discussion box, pero ahorita que usted explicó, lo haría mañana, ¿verdad? Ajá. Pero de, para pasar ya al middle lesson, ya no me dejó. No lo permitió. No. Este, yo no he intentado hacerlo, pero voy a revisar si lo puedo hacer. Entonces no sé si se va a hacer durante las clases o lo vamos a hacer. No, 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 eso siempre. Usted lo puede hacer, es más, usted ya podría haber terminado todo el curso. Entonces, para darle las opciones, o sea, porque como hay un audio, el audio no se puede escuchar. Vaya, lo voy a bajar yo aquí y se lo voy a poner, porque yo creo que sí yo lo tengo. Y luego están las preguntas para que uno le dé a la flechita y le dé las opciones. Ajá. Entonces no me daba las opciones. Y ya revisó si está sirviendo su mouse, porque algunas veces es el mouse el que está dando problemas. Sí, porque trabajé con todo lo demás. Vaya, ¿por qué no me hace el favorcito? Como yo no he revisado, usted, no. ¿Se ha fijado que en el WhatsApp hay varios que tienen así, que dice inglés corporativo? Sí. ¿Verdad? Entonces, a esa gente son técnicos. Entonces, a esos técnicos, dígales usted, ¿verdad? Ya sea a Jason o también, permítame, ¿cómo se llama el otro? Está Jason y está... Que yo le escribí a uno para reportarle algo. Porque también en el 3.8 no aparece la lectura que dice que debe de estar ahí. No es ese fijo, ¿verdad? Yo reporté eso. Y entonces hay que reportar eso, pero... Ya le digo cómo se llama el muchacho. Jonathan Guzmán. Ahí lo tienen ustedes en el WhatsApp de nosotros. Está uno que se llama Jonathan Guzmán. Ok. Así es el. Ay, no se ve. No se mira. No se ve. Sí, no se ve. Pero bueno, ustedes lo buscan ahí en el WhatsApp, ahí a la par dice el nombre, Jonathan Guzmán, y sí. Le dice cuál es el problema que le está dando el examen. Ah, ok. Uh-huh. Vaya, está bien. Sí, porque esas cosas de plataforma sí no puedo hacerlas yo. Ajá. Vaya, entonces, see you tomorrow. Ok, see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Thank you. Bye, take care. Los otros también revisen si pueden hacer, si no les da problemas el examen, porque si les está dando problemas a todos, hay que comunicarles a esa gente para que lo arreglen, ¿ok? Ok, teacher, I will try. Bye, bye, see you. Bye. Okay, see you. Bye, bye. God bless you, teacher.